Bien, hace más de un año, seguramente uno de los temas que están más en el tapete y más en el centro de la discusión en el sector agropecuario, en el gobierno, es el tema de la megaminería. Leyes, discusiones parlamentarias, debates públicos, debate con sectores agropecuarios, con la propia sociedad involucrada allí en esa zona donde se va a desarrollar este emprendimiento. Y todavía estamos en veremos. ¿Qué piensa la población en general de esto? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener sobre pequeños y medianos productores de esa región? ¿Cuál va a ser el impacto dentro de la economía del país? Hace pocos días leía en algún medio escrito que la recaudación anual que le va a dejar al país este mega emprendimiento es mucho menos de lo que se anunció en el principio. ¿Cuál es la visión que tiene el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y, en definitiva, su sector político de este tema? Bueno, acá hay un gran agujero negro, porque a pesar de que hace un año que estamos dando vueltas, en realidad estamos dando vueltas sin buena información. Y yo creo que la sociedad lo que requiere en todas estas cosas es una vista desapasionada. O sea, yo no puedo ponerme fundamentalista de decir el ambiente ante todo, entre otras cosas, porque el ambiente lo altera todas y cada una de las cosas que hacemos, desde andar en un vehículo hasta tener una vaca en el campo. Y tampoco puedo ponerme fundamentalista de que la única forma de desarrollar el Uruguay es que venga cualquiera que quiera invertir a hacer cualquier cosa y no importa lo que pase pasado mañana. El Uruguay es un país que está, muchas veces uno lo ve, hasta el propio gobierno, de la boca para afuera, muy preocupado de que no se industrializa la soja, por ejemplo. No, es que no, el Uruguay no le agrega valor a la soja, ¿no verdad? Y sin embargo, la soja, si usted la vende, el año que viene la tiene de vuelta, porque la puede renovar. Es un recurso renovable. El hierro, si se lo lleva y no lo industrializó una vez, no lo va a tener nunca más. Se fue y se fue. ¿Ah? Entonces, me parece a mí que el Uruguay debe poner en la balanza, seriamente, sensatamente, tranquilamente, lo que es un proyecto con unos ingresos para el Estado uruguayo, para la población uruguaya y para el desarrollo productivo del Uruguay. Es una cosa buena que haya un nuevo rubro, que sea un rubro grande, que exporte mucho, que se exporte muchos minerales, me parece fantástico. Y del otro lado, las pérdidas que se tienen y el compromiso que se tiene en el largo plazo por alterar el medio ambiente en esa circunstancia. Un pequeño paréntesis. Sí. Se dice que los productores afectados recibirán por el campo que va a impactar la megaminería, recibirán 3 veces más o mucho más de 3 veces de lo que podría sacar con la producción que tiene en el día de hoy. Bien, yo creo que ese es un punto que de todos no es el más importante. ¿Por qué? Porque se puede hacer eso, porque si el proyecto es de tal magnitud, el impacto sobre los individuos que están afectados por eso se puede de alguna manera compensar. Puede tener aspectos emocionales que no los compense, etcétera, pero desde el punto de vista económico, básicamente hay que compensarlo. Y frente a eso, si los beneficios para toda la sociedad son muy importantes y los perjuicios para toda la sociedad son relativamente menores, se puede compensar debidamente a los que están involucrados en forma directa. Entonces, pero lo más importante, lo primero, es definir si los beneficios que va a lograr la sociedad son suficientemente grandes frente a los perjuicios que tenga. Y si esa cantidad mineral que pudiera haber allí, la mejor forma de utilizarla para el Estado uruguayo, que es su dueño, es esta. Y eso no está arriba de la mesa. Es decir, yo creo que eso es lo que está faltando a la cita. Acá están unos tirándose piedras a los otros, unos porque no, el ambiente no se puede tocar, y otro no, porque esto, ¿cómo van a dejar en la pobreza una cantidad de gente si podemos generar una determinada riqueza? Y lo que no hay es ni el proyecto, ni el contrato, ni el estudio de impacto ambiental, que es lo necesario para tomar la decisión. Entonces, cualquiera que gobierne en el Uruguay, es decir, cuando nosotros pusimos arriba de la mesa si Botnia sí o Botnia no, si UPM sí o UPM no,
que era absolutamente mucho más inocuo respecto del ambiente que esto, estos señores que hoy están embanderados con Aratirí, estaban tirando piedras de la vereda enfrente. Se opusieron al tratado con Finlandia para instalar UPM. Entonces, eso no es por cobrárselo, es porque que me parece que el gobierno tiene que entender el razonamiento por el cual la sociedad puede acceder a lo que le está pidiendo que dé. La sociedad tiene una pérdida que a veces puede estarla valorando bien o mal, porque es lógico que en el temor uno diga, ay, quién sabe qué es lo que va a pasar con el medio ambiente. Yo creo que hay modalidades y costosas que pueden mitigar el efecto que haya sobre el medio ambiente. Pero en ningún caso me las están poniendo arriba de la mesa. Me dice que van a dejar un agujero ahí y que se va a llenar de agua. Me parece que no es serio eso. Entonces, me parece que no estamos discutiendo con los elementos suficientes. Yo creo que, dada la magnitud del emprendimiento este, la sociedad primero debe tener una mucho mejor información de cuáles son los beneficios y compromisos reales de cuáles van a ser los beneficios y garantías de que esos beneficios se van a lograr, y también una evaluación del impacto ambiental. Después, creo que sí, que está bien atender el reclamo o la exigencia o la necesidad de los productores individuales involucrados de que se resarzan de los perjuicios económicos que van a tener directamente. Yo creo que eso sería justo, está bien planteado, está bien que lo exijan, pero es un tema menor, perdón, o después de analizar el proyecto en su magnitud principal y de ver un problema que tenemos los uruguayos que es muy grande. Es decir, ¿por qué no se puede poner una siderurgia en el Uruguay con el hierro que hay allí? Porque el Uruguay no tiene competitividad, porque el Uruguay tiene la energía más cara del mundo, porque el Uruguay no ataca sus problemas de calidad laboral, porque el Uruguay no ataca sus problemas de relaciones laborales, porque el Uruguay no ataca los problemas que tiene para transformarse en un país desarrollado. Entonces, creo que a veces se pone la carreta delante de los bueyes y empieza como la desesperación por sacar rápido esto. Que yo la entiendo también, porque puede tener un impacto positivo de cierta magnitud. Ahora, me parece que la sociedad se merece que le demos garantías de que los impactos positivos van a ser más que los negativos. El gobierno se ha anunciado reiteradamente la inminencia de la firma del compromiso con la empresa de Aratirí. Vamos a la realidad. También, por otro lado, y bueno, se dice que con sí. Esos apuros y la inminencia de la firma, lo que va a terminar pasando es que vamos a ver de vuelta a otro ministro de Economía. Justamente. En otra mesa de otro boliche de la Ciudad Vieja, tapando las cámaras. Así no es. Es decir, no, los procedimientos, la sociedad merece ciertas formalidades para cumplir con los procedimientos que transparenten los negocios que hace el Estado con los privados. No sé, lo otro está mal. Justamente. Supongamos que se sustancian los hechos el acuerdo con la empresa que lleva adelante el proyecto Aratirí, que este gobierno finaliza con eso, y que dadas las encuestas hoy van a perder las mayorías parlamentarias. Veremos más adelante si las encuestas y la realidad dicen otra cosa. En ese caso, supongamos que el gobierno actual continúa, que el Frente Amplio continúa en el poder, que no tiene mayoría parlamentaria, que el acuerdo con Aratirí se sustancia en los hechos. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir después de instalado el próximo gobierno en torno a este tema? Después de la pausa, vamos a la respuesta a esta pregunta para finalizar con el último tramo relacionado con este tema. Ya volvemos.